tan profundamente agradecido y le doy las gracias de parte de todo nuestro grupo también. Se lo merece, de todo corazón. Por no hurgar en cómo estabas hace un año. Por no hurgar de dónde estabas hace un año. ¿De dónde te ha salido la fuerza para la gente que lo pasa mal en el mundo del deporte profesional? Sí. ¿Dónde está la luz al final del túnel, Bruno? Lo siento. Tranquilo. Para la gente que no ha estado en el final de un 400, esto es terrible cuando empieza ya a subir el ácido láctico y sí, sí. Dinos, Bruno. Lo físico es un aspecto. Y el otro aspecto es mental, por supuesto. También tengo una entrenadora que me ayuda al aspecto mental. Mi terapeuta, Marta Jo. Y tengo un entorno que me ha arropado y que ha creído en mí. Y en muchos momentos en el que yo no tenía la fuerza de dar un paso en la dirección que tenía que darlo, tenía gente que me estaba apoyando desde el cariño, desde el amor. En la camiseta, no esta, sino la blanca que llevo toda la temporada. Detrás tengo las manos enmarcadas de todos mis compañeros en rotulador, mientras mandaban su mejor energía para poder empujarme. Hoy no lo tenía físicamente, pero en el corazón estaba. Y por eso esta carrera he corrido yo, pero también hemos corrido todos los deportistas, atletas, que estáis quizás en casa por lesiones, por enfermedades o problemas que no habéis podido estar aquí, lo comparto con vosotros. Bruno, gracias. Gracias. Otro gran espectáculo, el del 8. Discurso aristotélico de Bruno Ortega. Vamos con la final 8-200. Adrián Ben, Álvaro de Arriba, Mariano García, Pablo Sánchez Valladares, Alberto Guerrero y Marco Leonardo. Seis hombres en una final más que esperada, con esa cara de concentración tremenda que nos ha deparado Mariano, que se coloca tercero, Pablo es primero, Adrián segundo, y el de la moto, Mariano, que asoma por la calle 2, al igual que lo hace el salmantino Álvaro de Arriba. Pues con primeros movimientos, Pablo Sánchez Valladares se coloca primero, más a su derecha Adrián Ben, muy mentalizado Mariano García, con esos gestos que decía Samad, arrancando la moto, y Álvaro de Arriba, que acostumbra a ir al vagón, y ahora se empieza a mover el salmantino. Bueno, pues carrera, vemos aquí los toques, una carrera que evidentemente estaba frenando, vemos como Mariano vuelve a acelerar para emparejarse con Álvaro de Arriba, una carrera que puede pasar cualquier cosa y todos son favoritos. En Sevilla yo vi a un Álvaro muy, muy comprometido, sí, muy metido en carrera, con Mariano que ha pasado ya por un par de contratiempos puntuales, pues atención a Pablo, Valladares, que Valladares, se cuela por la cuerda interior, le ha comido la tostada a Álvaro, sí. Pablo es primero, Álvaro bonito, segundo, Mariano tercero, sí. Carrera abierta, abierta, no lo siguiente. Abierta, lenta, táctica, 57-99, el primer 400, qué ataque de Sánchez Valladares, ahora es importante ya la colocación, cada uno está ya en su sitio, Valladares, vaya ataque largo, le está cortando ahora mismo Álvaro de Arriba, empieza a asomarse también Mariano García y Adrián Ben. Un metro y medio para Pablo, Álvaro segundo, Mariano tercero, Adrián Ben cuarto, cuánto nivel en esta final, en esta última vuelta, aprieta Álvaro, Mariano bueno, sufriendo, bueno. Adrián es cuarto, qué caras de agotamiento, Pablo, Álvaro, Mariano, Adrián, un cuarteto de lujo, va a ser necesaria una foto finish, Mariano se abre por la calle 3, Álvaro, Mariano, Mariano, Álvaro, Álvaro, Álvaro Mariano, arriba. Adrián, Álvaro gana el salmantino, Mariano segundo, Adrián Ben tercero y Mariano se va en busca de felicitar a Álvaro de Arriba. Vaya carrera, 57-99, el primer 400, han acabado en 1:49:27, han corrido lo lindo, muy valiente Pablo Sánchez Valladares, ha estado con mucha frialdad Álvaro de Arriba y bueno, Mariano García le ha pillado el cambio un poco descolocado, yo creo, a Mariano García y ha corrido de libro, ¿eh? Álvaro de arriba ha corrido como los auténticos ángeles. Adrián Ben ha sido tercero, gran 800. Y Álvaro, que ha conseguido ganar al líder mundial del año, sí, sí, que sí, no sí. Es pecata minuta. Es que, perdona, Matt, recordar que Álvaro de Arriba tiene la quinta mejor marca mundial del año con un 45-82, ¿eh? Quinta pues sí. Mejor marca mundial del año. Mira, tercer título ya para Álvaro de Arriba y bueno, pues qué carrera, ¿eh? Como Pablo Sánchez Valladares quizás era el cuarto en discordia, ¿no? El que tenía menos a perder, es el que ha lanzado ese ataque que ha roto la carrera.